Los colombianos van a una segunda vuelta electoral en 15 días y el tema de la paz con la FARC sigue siendo la bandera política de los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Por un lado, Zuluaga asegura que de lograr la presidencia, suspenderá de manera provisional los diálogos y exigirá el cese al fuego unilateral de las FARC, a cambio de reducir las penas legales a las que se enfrentan los integrantes del grupo insurgente. Santos opta por mantener los diálogos que se desarrollan en La Habana tal y como se estableció en el calendario de trabajo, confiando en la voluntad del grupo irregular en respetar los acuerdos. Por otra parte, Santos y Zuluaga deben captar los votos de los otros tres candidatos que quedaron fuera de la contienda electoral y ya han adelantado esfuerzos para convencer a quienes votaron por Marta Lucía Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa de apoyar sus propuestas. Zuluaga necesita un 22% del electorado para lograr la presidencia, Santos el 26%. Convencer a este sector de electores será vital para cambiar el camino de las negociaciones de paz y el rumbo del país. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Carlos Dorante, Notiminuto.